Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de esta entrevista del día de hoy. Mira, hay una, una entrevista donde vamos a estar hablando de un, de un segmento del mercado que quizá no es habitual que, que lo tratemos en el programa. No porque no nos interese, sino sencillamente porque como no, no tenemos tanto conocimiento de él, pero hoy sí tenemos gente aquí que entiende un poco de, del negocio y es, eh, tenemos a, a Luis Lozano y tenemos también a, a Chris Espinal de Aviators barbershop, eh, una peluquería para, para caballeros, ¿verdad? Pero una peluquería de las, de las modernas, de las actuales. Y creo que en ese sentido ha, ha habido un cambio eh, significativo en lo que antes era la experiencia de una peluquería hace 20, 25 años atrás, y lo que está ocurriendo hace un par de años en la República Dominicana, donde el concepto de la, de la peluquería o de la barbería ha cambiado completamente. Así que, bienvenido Luis, Chris, qué bueno tenerlos en Almuerzo de Negocios. Bueno, gracias por invitarnos. Es eh, para nosotros un placer compartir toda la información acerca de Aviators, de cuál es el concepto y de qué ha pasado realmente con el mundo de las barberías. O sea, sí. antes hablábamos de que ir a la barbería era simplemente un corte. Sí, un cerquillo. Pasa, pásate la abejón, como dicen, <laughs> sí. pásate un cerquillo. Eran servicios como muy limitados, pero con, con el tiempo... Al igual que muchos otros mercados, también este se ha ido especializando cada vez más. Y en el caso de nosotros hemos apostado por crear una marca o hacer un, una barbería temática, di, eh, dirigida específicamente a aviadores, en sí. primer lugar. Y eh, de manera secundaria, bueno, pues ya la, la gente, los aficionados, la gente que le gusta verse bien también va a Aviators, a, a, a buscar ese estilo del, del, del piloto. Por, ¿Por qué aviadores? Porque el, el, el aviador tiene esa fama de que siempre anda impecable, que siempre está bien recortadito, bien peinadito. Cuando uno ve esos pilotos de esos aviones comerciales o, o de repente los, los, los pilotos de aviones de combate, siempre son gente que siempre anda impecable, ¿no? Muy buenas tardes, gracias por el espacio, claro. Eh, aviadores viene de un concepto de elegancia. El piloto siempre anda eh, marcado, eso es... Un estilo único, anda como las películas de, de los años 90, sí. eh, andan one. siempre top gone, andan siempre con un buen cerquillo, un buen corte, una buena presencia se las damas Claro. claro. Y, y que tiene mucho también que ver con lo que es la, vamos a decir, con la costumbre militar, ¿no? Correcto. Que los militares siempre, quizás, eh, son muy estrictos, los, los oficiales superiores, en la manera en cómo está vestido, la que la ropa esté correcto. bien planchada, que los zapatos estén muy limpios, que siempre estén recortados muy bien, quizá un poco más bajito de lo que utilizamos la persona normalmente, pero eso marca una, una elegancia, no una correcto, línea. Correcto, eso es lo que andamos buscando en Aviator, que todo el caballero que busque ese tipo de perfil, entre y salga con ese, con ese gusto, una marca, una identidad. Eso, por eso decidimos y pensar en Aviator's Perfecto. Con relación, hablaban al principio de, de la evolución de las barberías. ¿Qué, qué puntos diferenciadores podemos encontrar en Arviator que no que no vamos a ver en otras en otros negocios que tienen el mismo estilo de ustedes? Bueno, empecemos porque en, antes en la barbería simplemente te sentabas a hablar en, mientras atendían a los demás. Ahora tú tienes aquí por ejemplo un bar y en este bar tú tienes a la campeona de bartender eh, en República Dominicana. En aviators, que te está haciendo tragos que son de la casa, tragos que son eh, eh, firma de aviators, y entonces tú puedes disfrutar de esa, de esa parte de, de toda la oferta que tenemos. Eh, también tú tienes eh, asientos para masajes, eh, tienes eh, las mascarillas que te ponen, los productos para la barba. Hay mucho más atención ya a cada uno de estos puntos, ya que los hombres del, del siglo XXI. Pues se tienen, tienen un poquito más de cuidado de su imagen personal y ese tipo de cosas. Como ha ido evolucionando la imagen del caballero eh, hacia la metrosexualidad en algunos puntos sí. eh, y otros se han ido más al estilo dandy, que es como, como un poco vintage, o sea, y se volverse a los 70, a los 60, también exige un estilo. Entonces, cada estilo eh, diferente tú puedes conseguirlo en una buena barbería. Y, y hay algo, yo que estuve viviendo la experiencia. A través de un concurso que gané en redes sociales. Lo que más me impactó o lo que más te impacta de entrada es la decoración del lugar. Claro, claro. La, el, el lugar está decorado de manera, es, es, un, es un local que es rectangular, la, alargado, y e inmediatamente te evoca la cabina de un avión. Correcto. Entonces, a mano izquierda, tú ves diferentes ventanas, ¿verdad? huecos, con pantallas de la parte de atrás en donde se van moviendo las nubes, donde uno ve como si estuviera viendo la punta del ala del avión. Oye, eso está genial. El, la puerta del baño parece la puerta del baño de una cabina, claro, de un claro, avión claro. comercial. Porque lo que quisimos en todo momento simular es la cabina de un avión. El aviador que entra en, en la barbería, en el local se envuelve totalmente en su concepto, en su diario vivir. Y dice, no, aquí es, este es el punto de nosotros, este es el spot. Ese es el spot nacional de los aviadores. ¿Cuáles son los productos que, ya en el, en el, en el tema de, 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 de lo que el, se va buscando una persona a un barbershop de estos modernos, que ustedes tienen para ofrecer? Además, obviamente, del, del corte de pelo. Bueno, eh, tenemos varios combos especializados y, en, ante los productos que tenemos, están las ceras hidratantes para el, el pelo, para la barba, eh, tratamiento de facial, sí. eh, tratamiento profundo, tenemos manicure, pedicure tratamiento de gel y demás. Wow, muy bien, muy completo. Sale, sale de ahí nuevo, Rafa. Claro sí. que sí, claro que sí. Como un caballero. Algo importante, la experiencia de, de los expertos en el tema de tratar el, el, el cabello, que es algo importante dentro de todo esto, independientemente de que de que vemos que ustedes quieren brindar una buena, excelente y diferenciadora experiencia a la hora de estar ahí, pero ya al momento del profesional que está tratando con, con el pelo, tratando con las manos, ¿cuál es el, el concepto que ustedes tienen con relación a esto? Bueno, Omar, eh, que estuvo en la parte de reclutar a los barberos en, en el inicio de, de Aviators, estaba buscando los mejores barberos y eh, yo creo que lo logramos. Tenemos un equipo bastante profesional en ese sentido. Así que sus cabezas, que nosotros tenemos mucho cuidado en, en qué manos ponemos nuestras cabezas, Importantes. Eh, van a estar en buenas manos. Y ya los barberos, a diferencia de, de en tiempo pasado, antes los barberos eran eran muy anónimos, ya los barberos sí. son estrellas, así que fácilmente artistas. tú puedes, exacto, son artistas, tú puedes acceder a los Instagram, a las cuentas de Instagram de, de nuestros barberos y ver entonces su trabajo y ver también en la cuenta de Aviators, eh, cada uno de los cortes que hacen de las de las creaciones hay gente que le gusta invertir mucho obviamente <laughs> en estos tiempos sí. y hay toda clase de peinados extrambóticos y, y a yo, veces te a algo. Difícil, ¿eh? yo te voy a decir algo yo te eh, voy a decir algo yo yo tenía un amigo que se hacía unos cortes raros no sí en una época donde eso era un casi un pecado yo recuerdo que era pelada caliente él, él una vez exacto eran <laughs> pelada caliente y una vez hizo una pela tan caliente que no lo estábamos en el colegio y no lo dejaron entrar al colegio le dijeron, vaya a emparejarse antes de venir. Haga <laughs> el favor. Exacto. Y él, y él siempre tenía una teoría. Él me decía: con el cabello siempre se puede inventar. Porque es que él vuelve y crece. Claro. Entonces dentro de un mes ya el cabello volvió y creció y ya tú puedes volver a inventar como otro corte diferente. Pero algunos de nosotros que tenemos un aeropuerto en la cabeza pues somos calvos, <laughs> eh, la llevamos un poquito más difícil Pero gracias a Dios en, en, a partir de hace más o menos 10 años se ha puesto muy de moda el punto el, el tema de las barbas. Claro. Incluso hay clubes de gente con barba. Sí. Eh, que del cuidado de la barba hay páginas web que, que te hablan ya más del cuidado de la barba que del cuidado del pelo. Y yo creo que se debe a a, a la eso, evolución, claro. la evolución de la barbería. Qué bien, qué bien. Y bueno, y ese es otro también punto a, a favor, que tú puedes ir, independientemente tengas o no mucho cabello, pues también a cuidar esa barba. Claro. Que creo que para la mayoría de las personas quizás es más difícil eh, darse eh, mantenimiento en la barba que... que que, da, que darse mantenimiento en la cabeza, en la sí. cabeza tú agarras, te pones una gelatina, una cosa y te lo aplastas sí. los cabellos y punto, pero la barba no, y es más difícil también por el tema de que no a todo el mundo le crece barba. Hay que, hay que hablar de, del, del tema del minoxidil, porque a mucha gente eh, que no le crece barba, o la gente la piña, sí. verdad, eh, eh, ha empezado a utilizar este producto para que le crezca la barba y poder tener entonces ya. Ah, esa porque hay un producto que, ah, para que te salga más barba. Claro, sí, es claro. Bien, venga, están avieros, claro. ¿Y cómo, eso es que fun cómo funciona? ¿Como una crema? Y si es un producto tópico, exacto. Es como, como un líquido. Sí. Eh, Ahí está, rasgué tu sueño. Te lo untas uh, sí, y entonces te completa. Te sale por pedazos. Te completa la barba. <laughs> si a ti te sale la barba por pedazos, sí. por ejemplo, te puedes completar tu barba. Y eventualmente, estamos hablando de en dos meses, ya tú puedes tener una barba tupida, eh, más o menos, y, y bueno. ya empezar un tratamiento del cuidado de la barba en sí. ¿Cómo wow, ustedes wow, están midiendo los niveles? te lo pregunto por lo que vemos en las valverías que tenemos tiempo eh, tratando, tratando en diferentes valverías ¿Qué, ¿cómo ustedes están midiendo los niveles de, de lealtad de los clientes? porque un cliente insatisfecho con un corte es muy probable que no venga uh -huh. o que no, que no vuelva al negocio, mejor dicho ustedes tienen parámetros para saber que los clientes están contentos con el trabajo que se le está haciendo está viendo que los clientes están repitiendo regularmente o sea, hablemos un poquito sobre la experiencia definitivamente sí eso es correcto, eh, nuestros clientes que van allá, hablan por sí solos porque vuelven, dicen ok estoy aquí nueva vez, sí. tenemos un programa eh, llamado BWI que lo utilizamos, lo compramos en España para medir, hacer cierta, eh, ciertos márgenes eh, de, de ver cuándo el cliente regresa, etcétera, etcétera, así también con el tema contable. Ellos están regresando y dicen, ok, ya yo me fijé aquí, este es aviero y aquí está el concepto. Es el sistema por el cual tú reservas, entonces, eh, eventualmente te llegan correos de, de parte de la barbería para preguntarte si... Por ejemplo, ya cada 15 días, mira, si tú quieres volver al, al, a la barbería, ya es tiempo de que te recortes. Ya pasaron 15 días, claro, recórtate. Claro. Entonces te, te manda información acerca de la barbería, de los servicios, y también tú puedes eh, por ahí eh, contactarte con, con nosotros y hablarnos de tu experiencia, darnos tu feedback como cliente. Hablábamos también, eh, cuando yo estuve por allá, de la, el tema de la ubicación de, de Aviators, que esté en una zona que no está tampoco... Nunca se caracterizó por ser una zona donde hay muchos sitios donde la gente pueda eh, pues recortarse, sobre todo los caballeros. Y, y también creo que ahí eh, dieron, dieron en, la, en la diana porque es una zona muy densamente poblada donde hay obviamente siempre en cualquier zona el 50% de la población siempre van a ser caballeros uh -huh. y entonces tenían que trasladarse muy lejos para recortarse y hoy en día moverse en la ciudad de Santo Domingo no es nada agradable, ¿verdad?, con todos los tapones. Vamos a, a, a ubicar a la gente físicamente en dónde está el local de ustedes. Bueno, exactamente, estamos en la calle Heriberto Peter, número 20, justo detrás de Plaza H. Tenemos parqueos disponibles eh, frente, al lado, ahí no hay ningún tipo de problema. Seguridad garantizada, cámara sí. de seguridad. Etcétera. Supercéntrico, ¿no? Ahí en, Supercéntrico. El, en el sector de Naco. Correcto, el sector de Naco. Y, y hay, oye, mucha gente que... Hablábamos que la gente está llegando Caminando, caminando tranquilamente y, Porque claro. hay muchas torres Muchos edificios de residencia detrás Y desde que se enteraron que ahí estaba Viernes Entonces la gente está yendo Por la conveniencia Y obviamente se está quedando por el, por el, por el servicio sí, sí. Eh, sí. Tenemos la, la experiencia de los caballeros Que van los domingos con los niños Óyeme, ya yo iba para la ciudad, para el centro Pero esta sí. me queda aquí cerca, me quedé aquí Exactamente claro, Genial, excelente. genial Y, y también una, una ruta que cualquier persona también Que viva pues después de la John F. Kennedy tampoco no es que le queda muy, no, no, muy claro. apartado el ensanche Kennedy que está ahí mismo ahí. Y, y demás zonas. ¿Tenemos redes sociales? ¿Podemos darle seguimiento en redes? Claro, claro que sí. Exacto. Nos pueden seguir en aviators o en Instagram, y ahí pueden ver todo lo que nosotros publicamos, eh, pueden ver los tragos, pueden ver conocer a los barberos, conocer los cortes que hacen, eh, eh, cómo les va día a día. Ahí contamos las historias de aviones. Podemos sí. hacer reserva por esa misma vía también. Exacto. Por la... Exacto. Pull up se llama este trago. Sí, Está el, bonito. Un trago es. que se llama Pull up. Pull up. El, el preferido de Omar es el Maverick. Sí, Maverick. Todos Maverick, están basados Maverick. en aviones sí. y en películas y <laughs> en historias. Bueno, viene, de la top, aviación. viene el Top Cool, la nueva de Top Cool viene por ahí zumbando sí, ya. Prepárense que viene algo nuevo. Viene un giveaway con Vamos eso. Vamos a hacer algo con. El, Ey. Ah, pero espera. Viene bien la Diana. Vamos a aprovechar el concepto. Claro. Claro que sí. Bueno, pues. Ahí está eh, martes a jueves De 10 de la mañana a 7 de la noche Viernes a domingo de 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche Es decir que ahí no hay excusa Para, para no mantenerse siempre bien acicalado sí. Hay muchas, muchas instituciones financieras También alrededor Correcto. de ustedes claro, claro. Es decir que también el banquero Al igual que el piloto Tiene que mantenerse siempre mm. la elegancia y, y por qué no ir. Algo que me encantó Rafael Y yo sé que yo te voy no, no Oye, algo que me encantó y yo sé que a ti tú te vas a sentir identificado con lo que yo te voy a decir. Porque yo sé que tú eres tan quiquilloso como yo. Ni un pelito. No. ¿En el piso? No. No, no, no. Sí. Eh, que uno, cuando uno se recorta ah, en no, una barbería no, tradicional, no, no. tú práctica, tú tienes que llegar a tu casa. A bañarte. No. A, a bañarte de piso. Bañate bien. Recuerda lo siguiente: no, 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 javieros, ni un pelito. Nosotros, nosotros, trajeado, nosotros tu, vendemos tu calidad. Allá tiene que salir el pulcro. Ni un cabellito, tú sabes lo que es eso, ni un, re, ni un pedacito de cabello. Yo me quedé impresionado, impresionado de verdad, porque obviamente primero recortaron, después lavaron la cabeza, pero a medida que él me iba pelando con el, con el mismo blower, iba eh, apartando los cabellos que podían en algún momento caer adentro de la, de la ropa. Y eso sí es verdad que me pone rápido a mí. Desde que yo siento <laughs> dos cabellitos arriba, de una vez yo lo que quiero no, es ir corriendo por mi casa, a meterme debajo de la ducha para porque entonces esos cabellitos empiezan a darte una comezo. Claro, sí, claro, no, eso mira, es y, hay, y hay un tema, hay un tema hasta de de circunstancias, porque personas que tienen mucha cantidad de eventos y de actividades, quieren en algún momento darse un toque de pelo como ustedes a dan, mediodía. A mediodía y no tienen el tiempo físico de llegar a la casa y dar sus baño, sino sencillamente vas donde ustedes, te das el, el corte de pelo o el retoque con la, la ayuda de ustedes, y no tienes ese tema de que estás ensacado sí. y que tú ves los ¿Cómo cabellos cómo encima de no, ti sí. incómodos con lo, eso. Los o sea. lo pedacitos de cabello alrededor, en, en en el, en, ahí en las orejas. No, en las orejas. Ay, pues <laughs> uy, uy, uy. uy. <laughs> no, 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 eso no ocurre en Aviators. Así que, jóvenes, de verdad, muchísimas gracias. Por, por acompañarnos, recordarles las redes sociales Aviators do DO sí. Y bueno ahí ahí pueden darle seguimiento invitarles a que pasen por allá esos dos por uno de, de bebida es todos los días todos sí. los días en Aviators ¿Desde, desde qué hora de cerveza y de los tragos de la casa desde las 10 de la mañana lunes a viernes ah, porque es el día entero el 2 por uno lunes a lunes perdón lunes a lunes el día entero el día entero mira acaba de llegar Pero un que... cliente nuevo que lo vamos a mandar <laughs> para allá sí, la... vamos a mandarlo para allá a Eriden Estrella así que <risa> <risa> gracias a los amigos de Qué Aviators gracias, gracias Luis Lozano, gracias a Chris Espinal de Aviators Barbershop eh, ya lo saben, invitarles a que pasen por allá inmediatamente ustedes vayan allá ahí abajo del, del video que estamos dejando en YouTube, inmediatamente dejen el comentario de cómo les fue Ahí mismo, ¿verdad? Bueno, para tener sí, el compromiso sí, de que el servicio sea memorable. Sí, Muchísimas gracias. gracias por la invitación. A la orden. Excelente. Vamos a un break agradeciendo a nuestros amigos de Altiz y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.